Frecuentemente llegan al Museo de San Antonio especies marinas y terrestres, las que son recuperadas y devueltas a su medio ambiente natural. Fue el caso de unos pingüinos liberados por voluntarios y personal del museo. En esta época, que todavía es el fin del invierno, comienzo de la primavera, es muy común recibir pingüinos magallánicos, y en esta ocasión el centro de rescate ha recibido en los últimos 2 meses alrededor de 7 ejemplares de pingüino magallánico del tipo volantón, que son los recién abandonados por los padres, muy debilitados en las costas de San Antonio, y de los cuales hemos podido rehabilitar y liberar 4 ejemplares en el Santuario de la Naturaleza Peñón y Lote Pájaro Niño en Algarrobo, contando con la colaboración para el transporte del Servicio Nacional de Pesca. Brito argumentó que este tipo de actividades son fundamentales para conocer más de estas especies. De lo que menos tenemos conocimiento, de focas, lobos marinos, aves marinas, tortugas y cetáceos. Por lo tanto, el conocimiento acumulado hasta ahora por el Centro de Rescate de Fauna del Museo de San Antonio es muy valioso en esta parte del quehacer en nuestro país.